Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en el departamento de Santa Ana, específicamente en el municipio de Metapán. Estamos tan orgullosos de presentarles a cada uno de ustedes, a través de este segmento, cada uno de los destinos naturales y culturales que tiene nuestro hermoso país, El Salvador. Así es que nos encontramos en este impresionante destino y vamos a conocer un poco más sobre la historia. Así es que acompáñenme en ese impresionante recorrido. Para comentarles un poco sobre la historia de Metapán, decirles que estamos a una altitud de 477 metros sobre el nivel del mar y que Metapán posee una superficie territorial de 668.36 kilómetros cuadrados. El municipio limita al norte con la República de Guatemala y al este con los municipios de Citalá y La Palma, al sur con los municipios de Agua Caliente, Nueva Concepción, Santa Rosa, Huachipilín, Mazahuate, Tizapeque, San Antonio Pajonal, y al oeste con la República de Honduras. Los mayas chortis fundaron en la época prehispánica dos pueblos gemelos, que durante la colonia los españoles llamaron Santiago Metapán o San Pedro Metapán. Durante el siglo XVII, el pueblo de Santiago Metapán fue destruido y sus habitantes se trasladaron a San Pedro Metapán. De acuerdo a la relación geográfica hecha en 1740 por el alcalde mayor de San Salvador, Manuel Gálvez Corral, los pueblos de Santiago y San Pedro Metapán contiguos tenían una población de 68 indios y 200 mulatos soldados. Como frutos tenían maíz, algodón, crianza de gallinas, también tenían dos minas de metal de fierro que servían a los ingenios. Para el 41 aniversario de la independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre, el alcalde Bonifacio Sosa pronunció un discurso en el cual menciona y se declara en ese momento, a través de sesiones también de asambleas, la posición de Aguachapán y Metapán, que les concede el título ya de ciudad. Su administración se divide en 29 cantones y 227 caseríos. Dentro de los barrios que dividen su zona urbana están el barrio El Calvario, el Centro de las Flores y San Pedro. Además, contamos dentro de la economía y su producción agropecuaria, cultivos agrícolas y también donde se extraen diversos tipos de minerales como el hierro, plomo, cobre, mármol, piedra caliza, granito, platino. Por eso se le dice la ciudad blanca, la ciudad calera. También en la industria y el comercio, cafetalero, azucarero, la pesca, avicultura, hidroeléctrica, minería, apicultura. Además que existe dentro de su patrimonio, tenemos la alcaldía municipal, un edificio con gran valor patrimonial religioso, las iglesias San Pedro Apóstol, la iglesia del Calvario, y desde luego también declarado monumento nacional debido a su naturaleza de su construcción, que es el Palacio Municipal. Dentro de lo natural, contamos con el Parque Nacional Montecristo y Lago Cuija y la laguna pues también de Metapán. Así es que, estimados, ese es parte de nuestro impresionante destino en el segmento de Vagando con PH. Así es que continuamos con este recorrido. Gracias por acompañarnos en este segmento de Vagando con PH. No olviden, por favor,
suscribirse, activar la campana para las notificaciones, dejar su like, compartir esos videos, dejar su comentario si quieren conocer ustedes un destino en particular. Así es que nos vemos hasta el próximo segmento para que conozcan un poco más de esos impresionantes destinos. ¡Saludos!